so what's this? Let me put this, bro. What is this? Alright, we're gonna be a small forward. Forward, choose my team. Bro, Lakers, you know, you're gonna be Lakers. Whoa, we're gonna kick it off right now. Oh my god, bro. Okay, so my parents. Diablo, ven para allá, este jefe, diviértete. Diablo, espérate. ¿Cuál es el Manny Bang? Oh my god, this was Manny Bang. We're going. This is what we're doing. Okay. Yo, what is this? Now take us home. Come on, coach. I was born ready. Yo. MP, oh my days. I got 13 rebounds. Hey, yo. Hey. Okay. I got 13 rebounds. Tengo 13 rebotes ya. LeBron. Got it. Let's go, baby. My team at a triple double to play all day. Y a rayo. Round de tres. Falla. Se la daña en MP. MP se la pasa, LeBron. Muy fácil. Yo no te creo. No por nada, I like this. Tío, ¿cómo se iba? Y se dañó. Y va por ahí para abajo. Fácil, a LeBron. De tres, Soli. Agárrate, papá, diablo, ya, primer juego, triple 2. Ya, gente. Loco, pero... Esto está demasiado. ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Dame la M, M! ¡Ey! ¡I got you! ¡Ey! ¡Ah! ¡Fuck! ¡El Stormtrooper! Y se va por ir para abajo, Willy. Jaylen Brown. Holiday. En la esquina, Jaylen. Cortina, solito de tres. ¡Ay, vida! En los verdes blancos. I did not expect this, bro. I did not expect this. Like, yo no esperaba nada. Like, esto son cosas que tu que no hace hace años, loco. No esperaba esto jamás y nunca. Is 2K back, yo? Like, is 2K, like, back for... Give me this. Give me those. Vamos encima. Baby. En la chola. Y se está acabando. Se están quedando sin tiempo. Baby. Vamos encima. Vamos con esto. Y esta injusticia, mira. Lo necesito y cobre. What is this? Cornet, Springer. La tiene Springer. Springer, respuesta. Solito. Falla. Y la tiene LeBron. Cortina de LeBron. Por encima del mundo. Tiro de tres. Yes. Yo no esperaba. Quiero que ustedes sepan. Esta es la primera vez que estoy jugando esto. Yo no esperaba nada. Nada así de 2K. Yeah. Wow. Soy el campeón. Papi, ya haga, papi, campeón. Primer juego, loco. Ja, qué máquina. Loco, y esta celebration. Y me desperté del sueño, ¿verdad que sí? I fucking knew it, bro. ¿Y quién es este? Va para el main menu porque es que yo no he visto más nada, pero eso está interesante. Ok, so tenemos el main menu. Yo, ok, so tenemos Mike Carriel, My Team, My NBA Eras, Play Now, WNBA, Learn 2K, ok, 2K TV Features, ok. Vamos a ver algo importante, rapidito, Two Creators, tenemos Nike, Jordan, Adidas, Under Armour,
Ay, Under Armour Puma. New Balance. ¡Ey! Esto está nice. New Balance Converse, Reebok, Anta, Linin, And One, Pink, Rigorrel, la de Austin Reeves, esta ya no sé cuál es. Showdown. Creo que es como una copia de Jordan. 361. Sketchel, no te creo. Y los Judy Randall. These are Skechers, pero estos no se ven mal. Ok, ¿y qué más tenemos aquí? Skechers Float Low. No está mal. No bad. Vamos a ver el current roster. LeBron James. Me encanta porque no hicimos nada. Dalton Connected, bueno. Bronny James. Loco, Bronny James parece una foto de Bronny James. Como que, ajá. Play Now, ¿habrá algún historic team diferente? Ok, so está el Team USA. FIBA teams. No sé si van a añadir más en el futuro. Ok, uniforms Team USA, that's pretty much it. That's cool. My team. Fuck, me metí a my team, no quería meterme a my team. Pero no, estamos bien. No me importa, en verdad, yo sé cómo jugar my team. Starter Kit, vamos a abrir el de los Lakers, porque pues somos Lakers hasta aquí. Nuevo aviso. ¿Qué más hay aquí? Vamos a ver. Y abriendo el paquete. ¿Qué le sale? Muy fácil. El tocayo partiéndola. Oye, están todas el hombre. ¿Qué más hay aquí? Adembona, Isaac Okoro, Delon Wright, Luke Kennedy, PJ Tucker, güey, tremendo. Las cartas, los diseños, no me encantan. No me encantan, me gustaban antes. Pero está bien, yo nunca juego mucho a My Team anyway. Consume demasiado mucho tiempo. Como que tienes que tener, no bañarte si quieres jugar My Team y My Carrier consistentemente. Pero nada malo. ¿Qué más? Hay aquí Todo cool. No bad. Ok. Free Agent Option Pack. Ok, so tenemos que coger dos cartas de aquí. Easy. That's very easy. Pick one card, Free Agent. Ok, ¿quién está Free Agent? Loco, ok, perdóname. El que sabe, lo nasty, que es Dr. J. ¿Santurce está? No, claro que te crees tú que está allá, que va a estar ahí. Vamos a hacer a ver qué nos sale. ¿Cuál que nos sale aquí? Está Primo. Flip Cards. Uf, Dante D. Esto está bueno. Papi, 99 ya. Del saque, no salió los 99, ya lo quiero. Ruby. Tenemos un Ruby. Esto es bueno hasta el punto de My Team. Ruby. Oh, Trae Young. Ruby. Oh, hey. Kawhi Leonard. Es lo que hay. Ok, so vamos a probar el juego aquí. Pues yo soy Michael. Adiós, cara. Está bien, papi, yo soy... Ok, so para que ustedes entiendan, el movement en este juego no es tan free como los juegos anteriores. Es más real. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer algo, ¿verdad? Aquí va a virarte. Entonces el driveo es como que los dribble moves son un move aparte. Los dribble moves son como un move aparte. Las guiras se ven nasty, ¿ok? Ok. Y yo la se va a guirita. Oh, this camera good. New camera angle for Blacktop. That's good. LeBron.
castiga, encesta, castiga. Y vaya la behind the back, lo movida, tira y falla. Pero básicamente los primeros impressions del juego, literalmente llevo media hora jugando el juego como tal. Los primeros impressions, el movement por primera vez en mucho tiempo se siente real, a diferencia del 23 y el 24, 22 menos. El 24 se siente bien, pero el 25, el de ahora, el nuevo, el movement es mil veces más real. Pues, por ejemplo, mira cómo, por ejemplo, vos para aquí, por ejemplo, vamos a suponer, si LeBron baja, para tu donkear tienes que estar en línea. Tienes que estar en línea con el canasto. O sea, si tú estás en el, si el ángulo tuyo no está mirando al canasto, no va a donkear. Entonces, por ejemplo, aquí tienes que... Michael, lo que quiero decir es que tú no vas a donkear por accidente. O sea, ¿me entiendes? Me imagino que tienes que tener limitless takeoff, algún badge. O sea, por ejemplo, si estás de este ángulo, ¿qué es lo que pasa? O sea, si estás en un ángulo, tú no vas a donkear a menos que estés mirando el canasto, estés cerca. O sea, la realidad. ¿Okay? El driveo también es otro sistema que he mejorado, porque es un driveo parecido al de NBA Live 19. ¿Verdad? La cuira aparentemente no tiene shot meter. No sé si se puede cambiar. Pero la defensa también va a depender mucho del user, porque los jugadores se mueven bastante bien. Aquí, vaya. Jordan. ¡Ey! ¡Nice! Como que también noté que hay muchas mejores físicas a la hora del balón. O sea, por ejemplo, no es como que si te están driblando en la cara y todo eso, te puede hacer lo que les dé la gana. Otra cosa que noté fue que por la posición de la mano puede influenciar en los tilts. Eso era algo que antes simplemente pues no pasaba. Pero por ejemplo, si yo tengo la mano aquí y no hace eso LeBron, pues tengo los classic boots. Hey. Vamos a ver. Hey. I got you, boy. Oh, no, man. Mucho defense va a tener que ver. La defense va a tener que ser bueno. O sea, no cualquier persona va a ser bueno guardiando. Y sí noté que había mucho más reacción del balón al chocar con el cuerpo. Por ejemplo, cuando hice ahorita el donkeo con Jordan, con el back scratcher, el cockback. Pues cuando hago ese donkeo, se notó mucho más el block. Como que el tapón no se hubiese dado en, por ejemplo, en otro tu... Adiós, carajo. También, muchas veces los... ¿Me entiendes? Cuando tú puedes pegar a alguien, muchas veces son movimientos sutiles. Por ejemplo, vamos a suponer, estoy aquí con Jordan. Me muevo para acá. Es como reacciona el cuerpo, ¿ves? Es muchas veces las ventajas son sutiles. No es como que vas a tener... O sea, sí puedes hacer ankle breaker, pero no es como que va a ser, no necesariamente va a ser un ankle breaker, diablo, de que lo tumbaste para atrás. Puede ser como que un movimiento como que se desplaza un poquito más para la izquierda, más para la derecha. Son movimientos mucho más sutiles que en juegos anteriores. I don't know what they did, no sé si ya se cansaron de las críticas, pero por ejemplo, LeBron se acomodó de una manera, ¿dónde tú vas? Se acomodó de una manera y yo tuve que aprovechar el detalle para pasarle por el lado. If that makes sense, ok, si eso hace mucho sentido, pues bien, si no, pues mala mía, de verdad. Pues, por ejemplo, tiró para hacer el steal, se quedó atrás, se vengo para acá. Mucho del drive va a tener que ver con el posicionamiento del defensor. También tampoco soy un dribble guy, tampoco soy un experto en driveo. Yo verdaderamente no soy mucho de handles, pero sí ve el posicionamiento, las cuiras son mucho más, yo las siento un poquito mucho más reales, como que ve, por ejemplo, cosas así. Por ejemplo, ahí tira el steel, fue mucho más responsive. No sé, me gusta bastante lo que estoy viendo en gameplay. El shot meter nuevo, todavía como que no me acostumbro, pero no está mal. No sé si, ¿verdad? Yo por lo menos me gusta el meter.
es un poquito diferente, un poquito intuitive, ¿verdad? Como que siento que la flechita arriba tiene que ver un montón. Pero bueno, me dejó ahí pegado, pues hizo lo que tenía que hacer. Pero ves que no fue un pegue demasiado. Ve, por ejemplo, aquí se echó para el lado, que no era. En verdad, super smooth gameplay hasta ahora. Y bueno, mi gente, eso fue más o menos lo primero que vimos de 2K25. Las primeras impresiones. Hasta ahora, el very early review del juego. Súper bueno, ¿verdad? Nada, siento que el gameplay es mucho más smooth. Siento que los movimientos son mucho más reales. Y son mucho más 2K16, 2K14. Esas vibes, ¿verdad? 2K11. Son juegos que son más reales, ¿verdad? Y son fun, pero son juegos que los movimientos, no, como los de PS3, que no eran movimientos más tan embustes. Como por ejemplo 2K20, 2K19, que el driver era más over the top. Siento que los moves son mucho más lentos, pero son movimientos que van a ser mucho más satisfactorios a la hora de hacer un ankle breaker, ¿verdad? Va a ser mi review del very early on. Pero hasta ahora, el juego para mí promete. Yo parece que siempre digo lo mismo. Pero a diferencia de otros juegos del mismo 24, del mismo 23, este juego se siente mucho más real, mucho más intricate, mucho más complicado. ¿A qué me refiero? Que no cualquiera va a venir a matar. I'm excited to play my career. I'm excited to see the city. Tan pronto yo haga el city, pues vamos a ver si volvemos a hacer videos de 2K. Siento que en este stage donde estoy ahora mismo, videos más fun me van a ayudar, me van a volver a traer la energía, ¿verdad? Volvemos con los videos de 2K. Intentaré hacer videos más divertidos. Pero mientras hasta que llegue el video, ¿qué ustedes piensan de esto que están viendo hasta ahora? ¿Qué notaron ustedes? Nada, me dejan saber en los comentarios. Si son nuevos en el canal, denle subscribe para que se enteren cuando suba video. Le dan a la campanita, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo. Peace.